Bienvenidos, estamos en una nueva edición de Mundo Industrial, este programa pensado y puesto en pantalla para defender la industria nacional. Le quiero agradecer a toda la gente que nos ha enviado mensajes, a aquellos que se han acercado y nos han llamado a nuestro teléfono o se han conectado a nuestra dirección de correo electrónico para señalarnos que comparten la preocupación que evidenció el señor Juan Di Rosa el otro día acerca de la entrada irrestricta de muchos productos que tiran abajo la producción nacional. Y precisamente eso ha sido uno de los temas principales que ha puesto en el tapete la Unión Industrial de Berazategui en defensa de todos los industriales del país, porque cuando se defiende a un sector de industria no se está defendiendo simplemente a una empresa de un distrito, se defiende a toda la industria del país. Y es defender a la industria del país también poner en marcha exposiciones que señalen, que muestren, que ratifiquen el compromiso de las pequeñas y medianas empresas y, por qué no, de las grandes también, en seguir produciendo dentro del país y, si es posible, por supuesto, dentro de la región. Por eso vamos a hablar hoy con Daniel Rosato, el presidente de la Unión Industrial de Berazategui, para tener mayores detalles acerca de todo lo que va a involucrar la nueva Expo Industria Berazategui, que en septiembre va a estar ya funcionando y que ha despertado la expectativa de mucha gente. Daniel, gracias una vez más por estar con nosotros. Bueno, supera hasta ahora las expectativas lo de la Expo, ¿no? Bueno, sí, realmente es así. La exposición industrial está superando las expectativas. Esto es muy importante porque dentro del marco de la Expo Industrial estamos organizando un evento muy, muy importante a nivel nacional, porque a través de CAME vamos a organizar un encuentro, un congreso de mujeres empresarias a nivel nacional, donde también emprendedoras, donde las emprendedoras van a poder exponer dentro sus productos, lo que producen, dentro de esta expo. Así que CAME se va a encargar de la organización de este congreso. Y creemos que es muy importante porque no solamente es dar un impulso a las emprendedoras, sino aparte de mostrar sus productos, que también van a tener la posibilidad de hacer negocios, de vender, de contactarse, sino también de, digamos, consensuar nosotros desde Berazategui y también a nivel nacional una política para las emprendedoras, una política que las ayude, digamos, a encaminarse y al día de mañana poder formar como todas una pyme, ¿no? Daniel, sin embargo, todos coinciden en señalar que las emprendedoras en Berazategui han tenido el indudable impulso de su gestión al frente de la Unión Industrial en su anterior gestión, y eso les ha permitido desarrollarse. ¿Usted sigue pensando exactamente lo mismo, impulsar el trabajo de las mujeres emprendedoras en el distrito, ¿no? Sí, sin ninguna duda, nosotros a través de la Subcomisión de Mujeres Empresarias de la Unión Industrial de Berazategui, está Olga Arián al frente de esta subcomisión, estamos apoyando, ayudando a todas las emprendedoras de Berazategui a que se formen y logren un crecimiento a base de realmente un trabajo que se viene realizando, como usted bien dijo, desde la Unión Industrial, dando de todo el apoyo para que realmente puedan formarse y salir adelante. Así que esto para nosotros es muy importante porque desde que comenzamos, de hace 3 años a la fecha, ya hay más de 80 emprendedoras en Berazategui que han realizado una actividad. Daniel, hay gente que me está diciendo por teléfono al oído, ¿cuándo se realiza la Expo? Recordémosle la fecha. Sí, la exposición industrial se realiza los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre, donde vamos a contar también con el día 5 una cena, se festejan también los 30 años de la Unión Industrial. Y bueno, se va a hacer con una cena el Día de la Industria, que es el día 3 de septiembre. Así que es una fecha muy importante donde hay varios eventos, acontecimientos importantes que tenemos que, vamos a, por un lado festejar y por otro lado realmente llevar adelante, ¿no? Daniel, esto va a implicar lo de las mujeres empresarias, la presencia de más de 2.000 representantes, me decía alguien de CAME el otro día, de mujeres empresarias de todo el país aquí en Berazategui. ¿Ya tienen previsto dónde las van a poner y demás? Sí, nosotros estamos trabajando en forma conjunta con el municipio,
con la Municipalidad de Berazategui, porque, como bien sabemos, el municipio nos está cediendo este espacio, que para nosotros es muy importante, para que se pueda realizar este evento. Así que estamos trabajando en forma conjunta con CAME, con el municipio, para en la organización de este importante evento. Quiero también agregarle a esto, que es interesante, que a través de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires estamos teniendo el apoyo del presidente Osvaldo Rial, que está en contacto con nosotros, donde se va a realizar un congreso de parques industriales de la provincia de Buenos Aires. Esto, ¿acá en Berazategui eso? En Berazategui también, también dentro del marco de la Expo. Esto realmente es sumamente interesante porque le da la posibilidad a todos los parques industriales, a través de este congreso, de exponer las problemáticas y de consensuar una política industrial en parques industriales en forma conjunta, donde cada uno tiene diferentes problemas, porque están los parques industriales mixtos, los privados, y en algunos casos existen parques industriales que todavía no han sido declarados como tal, y bueno, y están necesitando de un apoyo, de un asesoramiento, de sumar experiencias, como por ejemplo la que hemos obtenido en Berazategui con la concreción, la realización del Parque Industrial Plátano, que es un parque industrial exitoso, donde está compuesto, es mixto, parte municipal y privada, y que realmente ha sido un éxito. Entonces nosotros de alguna manera podemos volcar esa experiencia, no solamente a los que están concretándose, sino los que están realmente que no han podido obtener la declaración de parque industrial. Así que esto es algo que yo le quiero agradecer a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires por este apoyo, que a través del doctor Ernesto Fatigatti, que es un hombre que tiene mucha experiencia, ha trabajado como director de parques industriales y se va a encargar también, va a colaborar con nosotros en esta organización de este importante evento, ¿no? Sin lugar a dudas, esto va a marcar que Berazategui se va a convertir un poco en el centro de atención durante los primeros días de septiembre de la provincia de Buenos Aires e inclusive de gran parte del país. ¿Han pensado ustedes en la organización de la recepción de toda esa cantidad de gente que va a venir? Sí, sin ninguna duda, nosotros estamos trabajando intensamente en toda la organización desde ahora, desde ya hace unos días, y yo creo que es muy importante por esto, porque las entidades que participan en esta organización son entidades reconocidas de primer nivel y que ya cuentan con una experiencia en este tipo de eventos. Así que, por otro lado, al tener el apoyo también político, al tener el apoyo político de la provincia, estamos teniendo apoyo también a nivel nacional para la concreción de este evento. Y desde ya, contando con todo el apoyo de la Secretaría de la Producción, de Raúl Sabatini, del Secretario de la Producción, que está trabajando codo a codo con nosotros, y desde ya del intendente, que es el primero, uno de los primeros fue en motivarnos para que llevemos adelante este importante evento, ¿no? Muy bien, nosotros vamos a hablar en la otra parte del programa con Raúl Sabatini, vamos a tratar también de tener la palabra del intendente municipal, y fundamentalmente le queremos señalar a usted que en pantalla está apareciendo la dirección de correo electrónico, el teléfono y la forma de comunicarse con nosotros, porque vamos a estar presentes en la Expo Berazategui, en la Exposición Industrial de Berazategui, precisamente poniendo en pantalla todo aquello que tiene que ver con las distintas empresas de la región que quieran participar de esta exposición durante todo los días. Daniel, ¿quién más me podría agregar? Sí, yo quería agregar algo más, que es algo que para tener en cuenta, que hoy en día estamos viendo una situación producto de la crisis que hemos atravesado o estamos atravesando en su etapa final, pero que ha dejado muchas secuelas, y yo creo que hoy más que nunca las pymes debemos contar con todo el apoyo tanto a nivel provincial y nacional, más que nada para consensuar con todas las entidades y justamente y los gremios,
una problemática, la solución de una problemática que estamos teniendo las pymes. No solamente estamos viendo, como dijimos la vez pasada, lo que nos está afectando con las importaciones a la industria pyme, ya sea más que nada a la industria metalúrgica que está muy afectada, sino también con temas muy pendientes como el tema de RT, que nos está trayendo un costo importante y algo que hay que solucionar de forma urgente, que a lo mejor esta exposición también sirva para tratar estos temas en profundidad y dar una solución, porque yo creo que esto ya no da para más y algo que tenemos que definirlo y tenerlo como llamo como bandera, la solución a todos estos problemas que nos afectan, ¿no? Daniel, por último, yo le quiero preguntar algo que me interesa. Claro, es difícil preguntar una cosa problemática cuando uno está hablando de algo que es optimista, pero volvieron los cortes de gas y eso está afectando mucho también al trabajo de las pymes. ¿Están haciendo alguna gestión ustedes para evitar que esto siga sucediendo? Sí, por supuesto. Nosotros estamos en pleno contacto con la empresa de Metrogas, donde le estamos manifestando permanentemente los problemas, hasta le hemos mandado una carta de documento. También exigiéndole la solución a algunos de los problemas que estamos teniendo algunas empresas. Así que esperamos que esto en corto plazo se solucione. Muy bien, es Daniel Rosato, el presidente de la Unión Industrial de Berazategui, también del Parque Industrial Plátanos, aquí en Mundo Industrial. Vamos a la pausa, enseguida volvemos con más información para este programa. Muy bien, y tal como decíamos en el primer bloque de este programa, vamos a hablar ahora con el secretario de Industria y la Producción de la Municipalidad de Berazategui, el señor Raúl Sabatini, quien seguramente, a pesar de que él va a tratar de esquivar las preguntas, va a tener algunas novedades para contarnos acerca de esta Expo Berazategui, Expo Industria Berazategui, que ya se viene, y de las actividades que se van a hacer paralelamente a la misma, que creo yo cumplen un sueño de él desde hace mucho tiempo. Raúl, gracias por estar con nosotros, y me imagino que después de la reunión que mantuviste con algún exfuncionario del gobierno provincial, habrás sacado algo en limpio y seguramente se cumplirá uno de tus sueños, ¿no? Sí, sí. Gracias a vos y el saludo a los televidentes. Realmente sí, creo que va a ser una expo con valor agregado. Hace 2 años fue una expo muy bien hecha, por los mismos industriales y por el periodismo ha tenido felicitaciones, ha sido una expo a nivel rural, a nivel de centro de exposiciones, eso es lo que han dicho. Esta, que va a tener las mismas características, va a tener valores agregados, todo se aprende y se experimenta, con importantes rondas de negocios internacionales, con reuniones entre parques, que es lo que vos me estás diciendo que hoy hablé con la gente de la UIBA y con la gente de parques de la provincia de Buenos Aires, para juntarse, sentarse y conversar los problemas afines que tienen los parques y la ampliación de lo mismo que la forma y el procedimiento real de radicar industrias. Yo creo que no hay otra. Esto es lo que está y lo que se viene. Vos sos un hombre que has viajado y sabés que casi todo el mundo trata de encerrar en parques la producción industrial, por impacto ambiental, por seguridad, por menores costos, por distintas razones. Bueno, Berazategui está preparado para eso, ha preparado tierras para eso. Y eso sería otra de las cuestiones que se tratarían en esta expo, que va el 3, 4 y 5 de septiembre. Uh-huh. No me equivoco. 3, 4 y 5 de septiembre. Sí. Junto con eso y con la gente de Cornide, de pequeñas y medianas, de pymes, como nosotros tenemos acá desarrollado las mujeres de emprendedoras dentro de la Unión Industrial, hay una posibilidad de que se produzca, lo iban a hacer en la capital, pero que se produzca en Berazategui y en esta misma fecha, la presencia de un congreso de emprendedores de todo el país. Eso reuniría a 1000 emprendedoras o empresarias de pequeñas y medianas en Berazategui, sería todo un hecho importante, para tratar en ese congreso, que puede durar todo un día o más que eso, los temas también comunes a estos emprendedores en el orden nacional.
Raúl, nos parece realmente valioso esto. Yo quiero profundizar un poquito porque además está marcando un vuelco en la relación con la UITBA. O sea, la UITBA está trabajando en conjunto ahora con la Unión Industrial de Berazategui para promover actividades que puedan servir a los industriales, ¿no? Bueno, yo creo que sí había algunas diferencias, pero son diferencias más que tienen que ver con las personas y con los funcionamientos y con los celos y con las envidias. Me parece que la UITBA ha notado y ha visto y ha captado que la Unión Industrial de Berazategui ha tomado un importante vuelo, y eso tiene que ver con sus presidente y con su comisión, y que tiene que integrarse fuertemente porque es una zona fuerte industrial y que debe trabajar en ese sentido. Así que estarían todas las entidades gremiales, empresariales, todas juntas para este fin. Raúl, ¿te puedo llevar a otro tema? Hay muchos anuncios de inauguraciones de empresas, hay muchos proyectos para seguir avanzando. ¿Todo eso sigue adelante? Sigue adelante. La verdad que hoy la industria está trabajando al 30% claro, de su producción. Claro, por eso te pregunto. Creo que uno percibe que el trabajo en negro ha caído un 20%. Como es en negro, no está en las estadísticas, claro. Pero es el 50% de la plantilla activa del país. Así más o menos está medido, 50 en blanco y 50 en negro. Y ahí se nota más la deserción y el desempleo. Pero los proyectos y los empresarios están como entusiasmados, como diciendo esto tiene que ser una cosa que no va a durar demasiado y reactivaremos y pondremos en marcha. Definidas algunas cuestiones en el mundo externo en el que uno exporta y ayuda al trabajo argentino, en el orden interno también supongo vendrá un bolsillo más largo, como yo le llamo. Y eso tendrá que producirse no más allá del primer trimestre del año 2010. Yo creo que lo que vos decís tiene directa relación con cuando se inauguró en la zona del Pato la empresa de Quilmes Pack, las nuevas instalaciones. Su propietario dijo, los proyectos no se hacen de hoy para mañana, llevan muchos años. Y obviamente nadie que está inaugurando hoy empezó ayer, ¿no? No, además, tanto es así que nuestro intendente se impacienta mucho por los proyectos. Porque cree que lo decís vos eso, ¿eh? Sí, lo digo yo, pero es que yo también tengo esa... Pero como yo provengo de la industria, conozco un poco más los tiempos de la industria. El tiempo de decisión, el tiempo de inversión, el tiempo de radicar, el tiempo de construir y el tiempo de producir. Son largos los tiempos, pero ¿qué tiene de bueno la industria con respecto al comercio? Que cuando se radica, se radica. Y vos tenés de aquí al futuro las futuras generaciones con renovación de trabajo, porque la industria no se radica, no invierte una pequeña o mediana invierte 7 millones de dólares para irse mañana. Claro. Lo cual significa que si las políticas nacionales acompañan, esto no puede detenerse, y en especial Berazategui no se va a detener porque sigo recibiendo empresarios, sigo viendo la intención y la buena voluntad de crecer o de expandirse. Son corrimientos, pero como tienen que expandirse en el lugar no pueden, lo cual esto beneficiará a Berazategui. Muy bien, se llama Raúl Sabatini, señores, es el secretario de la industria y la producción de Berazategui. Gracias por haber estado con nosotros, obviamente te vamos a seguir consultando de aquí hasta que termine la expo, ¿no? Cuando gusten, estoy a disposición, gracias a ustedes. Muy bien, señores, esto nos lleva al final del programa de hoy, nos vamos a reencontrar la semana próxima. En pantalla usted tiene los teléfonos, la dirección de correo electrónico para podernos llamar, para podernos hacer llegar su queja, su pregunta, su inquietud, su aliento que también sirve, su elogio que también ayuda, y en definitiva establecer esa relación que todos queremos, porque la industria somos todos, aún los que no están en la industria, porque viven de ella. Gracias, hasta la semana que viene.